En este vídeo te mostraremos los pasos principales para realizar una estrategia de búsqueda que te ayude a responder tu pregunta de investigación en el área de enfermería. Partimos de una pregunta de investigación. Recuerda que debe ser específica, clara y relevante. Para consultar las bases de datos, debemos traducir esta pregunta a su lenguaje. Para ello, hacemos uso de términos o palabras clave. Imagina que te interesa conocer la información más reciente sobre cómo manejar los nervios de un paciente adulto sin patologías en el preoperatorio de una cirugía mayor sin utilizar medicación. Así que tu pregunta podría ser: ¿cuáles son las intervenciones de enfermería no farmacológicas que ayudan a reducir la ansiedad en el preoperatorio? La pregunta de investigación te da pistas sobre los términos que puedes utilizar para realizar búsquedas en bases de datos especializadas. En nuestro ejemplo, los términos que habremos identificado imaginemos que han sido reducir la ansiedad, enfermería, preoperatorio y no farmacológicas. Es importante que sepas que no todos los términos de la pregunta tienen que figurar obligatoriamente en la estrategia de búsqueda. Por ejemplo, en nuestro caso, si incorporamos el término intervenciones no farmacológicas en la búsqueda, la base de datos devolverá los resultados que incluyan ese término y puede que estemos dejando de lado otros artículos que mencionen otro tipo de intervenciones como el mindfulness, la musicoterapia, etcétera, que también nos pueden interesar. Por lo tanto, en este caso utilizaremos ese término como un criterio de selección de los resultados, tal y como explicaremos más adelante. Para encontrar información fiable, se utilizan bases de datos bibliográficas especializadas. En enfermería destacan PubMed, porque contiene los registros de Medline, que es posiblemente la base de datos sobre ciencias de la salud más amplia que existe, CINAHN, por su cobertura temática especializada en enfermería, o PsycINFO, producida por la APA y considerada una de las más importantes en el área de psicología. Seleccionaremos una o más bases de datos en las que buscar la información según la temática de tu pregunta. Las primeras búsquedas que realices se llaman búsquedas preliminares y nos van a ayudar a confirmar cuáles son los términos más utilizados sobre tu pregunta de investigación, conocer sinónimos de esos términos y ser conscientes de la cantidad de información que hay publicada sobre ese tema. Una estrategia de búsqueda se compone de los siguientes elementos. 1. Términos en lenguaje natural, que son los que utilizamos al comunicarnos. Y términos en lenguaje controlado, que son los específicos de cada base de datos y que permiten describir el contenido de los documentos. 2. Operadores booleanos, que son las instrucciones que les damos a las bases de datos para que combinen los términos y nos muestren resultados relacionados con nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo funcionan? El operador AND ofrece resultados que incluyen simultáneamente ambos términos. El operador OR ofrece resultados que incluyen al menos uno de los dos términos de la estrategia de búsqueda. Y el operador NOT ofrece resultados que excluyen los términos que aparecen a partir del primer término. Y 3. Filtros de búsqueda. Vienen predefinidos en cada base de datos y los más comunes son fecha de publicación, tipo documental o idioma. El funcionamiento de cada base de datos es diferente, por tanto, tendrás que adaptar la estrategia de búsqueda a la base de datos en la que vayas a buscar la información. Cuando hacemos la búsqueda en una base de datos, podemos encontrarnos con tres escenarios diferentes. Que la mayoría de los resultados obtenidos respondan a tu pregunta de investigación. Esta sería nuestra situación ideal. Que obtengas muchos resultados y que solo algunos se adecúen o estén relacionados con tu pregunta. Lo llamamos ruido documental, ya que está introduciendo resultados de otra temática que no nos interesa. O que no obtengamos resultados, lo que llamamos silencio documental. En los dos últimos casos habrá que rehacer la estrategia de búsqueda aplicando términos más genéricos o específicos y nuevamente los operadores booleanos según corresponda. Una vez tengamos la estrategia de búsqueda final, pasaremos a evaluar los resultados obtenidos aplicando los criterios de inclusión y exclusión. Estos van a definir los aspectos o factores más relevantes de nuestra investigación, por ejemplo, la edad de la población, la zona geográfica, el idioma… ¿Cómo podemos aplicar estos criterios?
En nuestro ejemplo, teniendo siempre presente la pregunta que nos hemos planteado, podemos considerar criterios de inclusión, intervenciones de enfermería no farmacológicas en población adulta y publicaciones de los últimos 5 años. Y como criterios de exclusión, pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad e intervenciones ambulatorias. Tal y como hemos mencionado, puedes hacer uso de los filtros para elegir el idioma o fecha de la publicación que te interesa. Pero para el resto de criterios tendrás que hacer tú mismo la selección leyendo el título y resumen de los artículos. A partir de aquí, podrás continuar con el proceso de investigación con el conjunto de artículos seleccionados que responden a tu pregunta. En resumen, para obtener resultados que ofrezcan información que te ayude a desarrollar tu trabajo de investigación, tendrás que identificar tu pregunta de investigación y elegir los términos relevantes que la definan. Seleccionar las bases de datos más afines a tu temática de investigación. Construir las estrategias de búsqueda para cada base de datos, combinando correctamente los términos y los operadores booleanos, para finalmente evaluar los resultados obtenidos que te permitirán continuar con tu trabajo de investigación.